Estamos en nuestra habitación, en nuestro hotel, en Udaipur, el Krishna Niwas Hotel. Y así es como nos amanece. No les enseño lo de atrás porque la cama está extendida. Nada más la cama, pero de todos modos, no quiero enseñar. Entonces nada más quiero enseñarles la vista de cómo nos amanece. Abrimos la ventana y esta es la vista. ¿Qué tenemos? Ay, perdón. Esta es la vista que tenemos. Ese es el palacio, que ahora es hotel. Un hotel muy exclusivo. Dice la Maris que a lo mejor me invita a cenar ahí al rato. Sí se puede. Nos habíamos dicho, habíamos visto en videos de otros bloggers, que según no se puede conocer más que hospedándote ahí. Pero estamos viendo en una revista que nos dejaron aquí en el hotel, que al parecer sí puedes ir a comer ahí. Entonces, esta es nuestra vista. Nuestra vista de cómo nos amanece aquí en Udaipur. Desde el Hotel Krishna Niwas. Yo quiero un banana, cinnamon roll y un cafecito. Vamos a ver qué hay. ¿Dónde quiere? A Mari no le gusta ahí porque se veía la basura. Ya la conozco. Pero aquí te la tiene de frente también. No hay. No hay para dónde ver. No hay para dónde. ¿Dónde estamos? Estamos en un cafecito en Udaipur. Uh-huh. Y bueno, vamos a desayunar en este cafecito. Pedimos un pay de manzana. Está delicioso. No te pases, está buenísimo. Como dice Marisol Pink, está buenísimo. Pedimos este pan tostado con Nutella, la opción 6, y huevitos revueltos. El café, este es latte y este es cappuccino. Están buenísimos los cafés, está muy rico todo. Y teníamos poca fe en que el pay estuviera bueno, pero no, está súper rico. La verdad, muy recomendable este cafecito. ¿Y los precios? Los precios, no alcanzo a ver, pero por ejemplo, 100 rupias, 80 rupias, que lo dividen entre 4, más o menos es el precio en pesos. Sí, la verdad es que en general los precios aquí están muy asequibles. Esa es la vista que tenemos desde nuestro comedor, lástima de la basurita, pero todo lo demás es muy típico de Jaipur. Ahí está pasando el río, ver, Maris. Esto es, bueno, parte de los contrastes de la India y sí les queremos hacer notar. Por ejemplo, este es un palacio, este es un palacio antiguo, muy bonito, y ahí está el lago. Entonces, para llegar ahí tienes que pasar por la basura. Uh-huh. Son los contrastes y de la India, pero la verdad es de que cuando ya te vas metiendo cada vez más en la vida cotidiana, bueno, estos días son poquitos días, pero si te dejas envolver por su cultura, la verdad es de que ya son cosas que luego pasan desapercibidas. Y luego bueno, que un poco de especias y puré de sartén. Muchas
muchas gracias. Tómate. ¿Esta se le pone acá? Sí. Sí, y luego, bueno, con tacos. Ah, sí, como los tacos. Como los tacos. O quesadilla o así. Sí, la quesadilla. Emma nos trajo... ¿Cómo se llama? Palat paratha. Palat paratha. Palat paratha. Palat paratha, que es como una especie de tortilla. Que, ¿y qué es? Tiene espinaca. Espinaca. Es una tortilla con espinaca. Se le pone la espinaca a la mezcla. Y tiene este jitomatito. Como tomatito. Sí, yo comí dos parathas. Ah, pues ya. Con razón no tienes hambre. Y luego se lo traje a propósito para ustedes. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces ahora puedo tomar cafecito. Sí, es un cafecito. Sí, un café. Cappuccino, sí, ahora se lo pido. Sí. Luego. Sí, lo pedimos. Vamos a ver. No, de nada. ¿Qué tal, Marisa? A ver, cuéntanos rápido. Está muy buena. Está muy buena la tortillita con el jitomate. Y está picoso. Ok, estoy sentado del lado derecho. Es la primera vez que voy a manejar. Voy a manejar aquí del lado derecho en la India. Él es nuestro ¿aquí todos conductor? Usan cinturón, sí. ¿O no? Monu. Monu. Monu, say hello. Hello. Hello, to Mexico. Saludos a México. Y ahí está Mauro. Clutch, servidor, freno. Él es Eman. Yes. Nuestro guía que está cumpliendo a Mau su sueño de manejar, estar con el volante a la derecha. Okay. Es el sueño, primer sueño de hoy. El primer sueño cumplido. Ay, están de este lado. Estas sí están al revés. Es la primera vez que maneja Mau. Voy a empezar despacio porque tengo que familiarizarme sí, con... Sí, sí, con calma. Y yo también lo estoy buscando de este lado y está acá. Las velocidades están del otro lado. Me metí cuarta, por ejemplo. Sí, es que está como más... Estoy acostumbrado a hacer los cambios con la derecha. Aquí Mau manejando en la India. También tienes que tocar el claxon en cuellos. Oh, me equivoco, estas son las... Otra vez quiero hacer el cambio acá. Muy bien. Tienes que ir tocando el claxon también, ¿eh? Sí. Es parte de la experiencia. Sí. Otra vez. Estamos en India y aquí hay de todo. Sí. Una vaca en la calle. Sí. Que Mao no está acostumbrado a conducir del lado derecho y tampoco está acostumbrado con los animales. Pero los animales sí, ¿eh? Sí. Animales sí. En México sí. En México hay vacas en la calle. Sí, bueno, ah, no tantas como aquí. No en la ciudad. Pero sí. Pero por el campo sí. Sí. Sí, lo más complicado, lo más raro es hacer los cambios con la izquierda. Yo estoy familiarizado a hacer los cambios con la derecha. Las direccionales también están como al revés. Las direccionales sí, están de este lado. Están de este lado izquierdo. Están los limpiadores. Por eso es que a veces prendo los limpiadores, porque las mías están de este lado.
y está tocando claxon, tampoco no estoy acostumbrado. ¿El claxon está al otro lado? Ah, no está tocando el claxon. Es igual. El claxon está en volante. Sí, en el volante, sí, es así. Miren, y aparte el paisaje es como México. Parece como si estuviéramos en México. La verdad que es muy parecido. Las montañas. A mí me gustó lo del claxon. En México para pasar ponemos la direccional en vez de tocar el claxon. Y aquí te piden los camiones que toques, por favor. Sí. O sea, yo pongo la direccional y es que voy a pasar. Me digan, yo ya cumplí mi sueño. Uno a Badalena. Puede aparcar en algún lado. ¿Ya donde pueda, Marco? Sí. Okay. Ahorita que haya un poquito más espacio, tal vez pasando esta curva, ¿no? Sí, aquí está... pasando esta curva y más para allá. Sí. Es muy bonito para que lo vea. ¡Se lo felicito! ¡Ah! ¡Mi sueño! ¡Ah, ya! Algo más que me han dejado. Manejar del lado derecho. ¿Qué hubo? ¿Y cómo se siente? ¿Qué se raro. Siente? Sí está raro. ¿Sí? Sí, sí, es algo diferente totalmente. Está como raro. Sí, ¿te sentías pegado del otro lo lado? Lo más extraño es hacer los cambios con la mano izquierda. Es lo que me costó como así de entrada. Sí, nosotros con la derecha. Ajá. Eso, bueno, la direccional no pasa nada. Sí, y manejar es lo más obvio acostumbrado del lado derecho. O sea, yo venía del carril de baja y en México esto es como es el carril de alta, es como lo rápido. Yo venía en el de baja. Pero, o sea, eso, la sensación de venir en el carril de no, de es que esta es autopista, o sea, esto es digo, es está bien. Es autopista nacional. Esto yo creo que algo sencillo, o sea, estar en un carril de ahí es más complicado. Sí, tampoco bueno, tiene tanto tráfico. No, sí está muy bien aquí. Y gracias a nuestro conductor Monu, que le dejó y que le ofreció, sí. Y que se cumplió sí, el gracias, deseo de conducir. Merci beaucoup. ¿Cómo se dice? Gracias en Shukriya. Shukriya. O Danyavad. Shukriya. Danyavad. Monu. Danyavad. Monu.
esos templos estaban dedicados a Dios Vishnu. Y Vishnu, en una manifestación, el Dios Vishnu ha tenido 1000 brazos. Y esa manifestación del Dios Vishnu se llama Sahastrabahu, el Dios que ha tenido 1000 brazos. Y, pero la gente que vivía aquí no podía pronunciar esa palabra bien. En vez de Sahastrabahu, Sahastrabahu lo llamaban Sasbahu. Y ese templo es famoso por el tema de Kama Sutra. Ok. Ayer les expliqué 4 metas, pues lo muy mismo dijeron en las 3 religiones. Portarse bien, ganar la vida, placeres y paz eterna. Y mi primer dios favorito es Ganesha y luego es Krishna. Es el hombre, es la mujer. Y el hombre, bueno, aquí la mujer pidió al hombre que le dejara oral. Y el hombre se dio vergüenza, entonces se tapó los ojos. Ah, bueno, se tapó los ojos y luego aceptó. Y esto estuvo de acuerdo y le dejó a mujer. Y mujer está agachada y el hombre está de pie. Uh-huh. Es el mismo hombre. Ay, aquí. La mujer está de pie. Empezaron a besar en la boca. Y luego la mujer le mandó al hombre que le diera oral. Pues el mismo hombre se ha puesto a sentar. Luego bailan y músicos. Y luego una posición de 71. ¿Se fijan en la posición de 71? Ah, ya, una pareja, ¿qué es? Una pareja está haciendo 69 y 2 personas le están mirando. Uh-huh. Por eso es 71. 69, 60, 71. Shiva. Aquí bailando. Es que sin baile, sin música, la vida no es completa. Es celebración, la vida es una celebración. Aquí se ve el cisne, mire, el pájaro. Ajá. La cola de pájaro, la cabeza de pájaro y el pico está roto. Pero es el pájaro. Sí. El cisne, es el Brahma, la barba larga. Sí. Aquí es el Shiva, o tridente, la cobra. Es el Vishnu, la rueda dentada, el mazo. Son los 3, ¿no? Flor de loto y concha. Ahí están los elementos para reconocerlos. Y aquí, mire. Buda, cuando él estuvo de ayuno, es muy delgado, hasta las venas se ven. ¿Buda ya aparecía en estos templos? Claro, es que es muy buena encarnación del Vishnu. Primero es pescado, segundo es tortuga, tercera es jabalí, cuarta es hombre león, quinta es enano, sexto es un brahman, y séptimo es Rama, octavo es Krishna, novena es Buda. Y décima encarnación tendrá lugar en el futuro. Estamos en el templo Sasbahu. Templo Sasbahu, a unos pocos kilómetros de Udaipur, como a 20 minutos, debe que en carro, 20 minutos, media hora máximo. Y este templo está dedicado al dios protector, que es Vishnu. Vishnu. Todavía estoy practicando lo de los dioses. Lo que es muy importante del templo es el nivel de detalle de todas las figuras. Todo este templo está en mármol, tallado en mármol. Y el nivel de detalle que tiene todo lo que está representando, tanto la vida de esa época, los dioses, está muy, muy, muy bonito. Es un templo de más de 1000 años. Tiene más de 1000 años, está muy bien conservado. Bueno, acá algunas partes fueron destruidas cuando hubo una invasión, nos platicaron. Pero en general está muy, muy, muy impresionante, muy bonito. Súper recomendable. Se lo recomendamos. Súper. Y sobre todo, sí es bueno venir con un guía porque sí. No hay explicaciones. Solamente entras y pues o traer un libro o algo para que puedas apreciar mejor lo que hay aquí. Les dejamos el correo de Eman, que es nuestro guía, y la verdad, excelente guía, te explica muy bien y excelente español. Este es el primer templo que visitamos hoy, pero vamos a estar visitando otros. Este no es un templo activo, como ven, no tiene las banderitas. Por eso pudimos pasar y no nos quitamos los zapatos. En los siguientes templos, ahí sí, a lo mejor no podemos meter las cámaras. Va a estar un poco más, más restringido el uso tanto de cámaras fotográficas y de video como de los zapatos. Bye.
panza. Bueno, acabamos, estamos llegando a Ranakpur. A Ranakpur. Y primero aquí comemos en un restaurante del templo. Cocina, se conoce mejor como cocina del templo. Cocina. Aquí te ofrece una comida vegetariana, un talí. Un talí. Ok. Un talí. Vamos a pasar sin zapatos. Aquí se dejan los zapatos. Entonces pasamos. Hello. Y esta es la cocina del templo. Se pagan 50 rupias por persona. Vamos a por acá. Voy a comer muy rico. Hola, volteé. Ah, qué. Oh. No, nunca he venido. Nunca he venido. Calabacín. Ajá. Calabacita, arroz. Eso es pimienta o chile. Lenteja. Ok. Choradal. Otra lenteja. Ok. Lenteja de área garbanzos. Huele rico. Qué rico huele. Tortilla. De harina. Harina de trigo. Mira las tortillas. Te van a gustar las tortillas de México. Sí. Sí. Eso pica, ¿vale? Ah, ok. Pero un tic puede probar. Eso también pica un poco. Es cierto, no hay que dejar. Ah, ok. Respeto a la comida. Hay que rendir la comida. Si no hay comida, entonces tú te mueres, te pasa hambre. Ok. Dámese. Entonces, tiene refil. Poco a poco. Este pastel está buenísimo. Está muy rico. Cocina jainista. Un templo jainista. Una cocina del templo jainista. Y estamos comiendo aquí y aquí te dan toda la comida que quieras y te cobran 50 rupias y está riquísimo. Las y tortillas. No dejas nada en el plato. Yo cumplo con esa condición. Entonces nos dieron como lentejas. ¿Esto qué es? Esto es como, también lenteja, pero más líquido. Arroz, bueno, perdón, ya me lo acabé yo ya de la sencilla. Pero arroz y allá calabacín. Calabacín. ¿Y esto qué dijimos que era? Melaza. Melaza. Es esto de acá. Piloncillo. Ah, piloncillo. Entonces comen piloncillo también. Me gustó mezclar el piloncillo. Y las tortillas, y mira que nosotros sabemos de tortillas, están buenísimas. Las hacen con mantequilla. Harina con mantequilla, están bien ricas. Y esta es nuestra comida en el templo jainista que se llama de Ranakpur. Ranakpur. Bien. También nos dieron una tostadita, la acaban de traer. Está bien rica la tostadita. Muy delgadita. Tiene, sí, se ve su sabor, tiene como muy saladita, pero rica.
nos sirvió, hello. Aquí está la cocina y hacen las tortillas. Ahí cocinan todo. La comida. Riquísima. Trerito. Ahí hacen las tortillas deliciosas. Vale, el señor. El comedor. Anís. Ah, ¿es anís? Anís. A ver, vamos a... Natural, tostado. Qué rico huele. Pero no es dulce. ¿No es dulce? Okay, a veces es bueno que sirven con azúcar, cubierto con azúcar, pero es más natural. Uh-huh. Ah, qué rico huele. Es el anís que te toma. ¿Dónde estamos, Mari? En el templo jainista de... Ranakpur. Me va a ayudar Eman porque él es el experto. Tiene 44 columnas. Y este templo está hecho de mármol y es de siglo XV. Y este templo está dedicado a uno de los profetas jainistas que se llama Adinath. Y en el jainismo hubo 24 profetas. Los demás 23 profetas también se encuentran, pero en las capillas secundarias alrededor. Y estuvimos visitando este templo, y este templo está construido de las columnas y son de varias piezas. Por la técnica de machiembrado están encajadas. Aquí estamos en Ranakpur, 90 kilómetros lejos de Udaipur. Tarda 2 horas para llegar aquí por un camino bastante regular con muchas curvas, pero llegando aquí, entrando en el templo, me parece que vale la pena. Vale mucho la pena venir hasta acá. La entrada, pueden venir contactando a Emant. Vamos a poner sus datos.
Les pasamos ahí los datos, los dejamos en el video, sí. Porque bueno, él nos trajo en un carro y él ya sabe dónde está y ya es más seguro, nos dio mucha confianza. También, bueno, la entrada al templo es de 200 rupias. 200 rupias por persona, la cámara se paga aparte, sí, 100 rupias. 100 rupias. Y el video 300. Y el video, ajá, la cámara grande, 300 rupias. Hay un comedor afuera y tenemos los videos. Son 50 rupias de la comida, deliciosa, se los recomendamos. Y creo que ya, esos son los precios que se manejan aquí. Adiós. El semán. Si quiere que diga su correo, de todos modos lo dejamos. ¿Tu correo es? Mi correo es hemantshrimali9@gmail.com. hemantshrimali9@gmail.com y mi número de móvil es +91982979907. Okay. Y puede guiarlos en inglés y en español también. Ah, sí, claro. Y también tiene conocidos guías en francés. Gracias.